Viernes de la 16ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo del 18 al 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y las seducciones de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende, ese dará fruto y producirá 100, 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús explica otro aspecto de la parábola del sembrador, las diversas clases de terreno que suelen encontrar la palabra de Dios. Jesús mismo hace hoy la homilía, la aplicación de la palabra en nuestra vida. Él nos dice que hay diversos terrenos que encontrar la semilla. Primero, la que cae a lo largo del camino y desaparece pronto por obra del maligno. Segundo, la que cae en terreno pedregoso y no arraiga porque es superficial e inconstante y ante cualquier dificultad sucumbe. Tercero, la que se siembra entre espinos, que no llega a prosperar por las diversas preocupaciones de la vida, sobre todo la de las riquezas. Y finalmente, la semilla que cae en tierra buena, la tierra de quien escucha y acoge la palabra y produce 100, 60 o 30 por uno. Dios quiere que nuestro terreno, su palabra, produzca siempre el 100 por 1 o siempre fruto. Preguntémonos por qué la semilla del sembrador, Cristo, no produce todo el fruto que Él espera en nosotros. Andamos preocupados por otras muchas cosas y no acabamos de prestar atención a lo que Dios nos dice. ¿Tenemos miedo a hacer caso del todo a su palabra? A lo largo de las páginas del Evangelio se ve que la predicación de Jesús, no en todos, produce fruto, sea por su superficialidad, la hostilidad o inconstancia, etc. Cuando, por ejemplo, Jesús les anuncia el don de la Eucaristía, sí creían en Él y sí lo comían, iban a tener vida. Se lo marcó un buen grupo de discípulos asustados de lo que exigía el Maestro. La palabra de Dios nos dirige: es siempre eficaz, salvadora, lleno de vida. Pero si no encontramos terreno bueno en nosotros, no la dejamos producir su fruto. Se nos nota que hemos recibido la semilla de la palabra y hemos recibido a Cristo mismo como alimento. Una de las cosas que está perdiendo nuestra generación es la capacidad de estar a solas con Jesús. La capacidad de sentarse con Jesús a la orilla del lago y escuchar su enseñanza sin prisa. Nuestro mundo agitado nos mete en un torbellino de actividades en donde, si acaso dedicamos algo de nuestra jornada a la oración y la escucha del Señor en su palabra, la mayoría de las veces es a la carrera. Me gusta imaginarme esta escena en donde la gente sin prisa se sentó a la orilla del mar a escuchar con atención las palabras de vida que Jesús les anunciaba.
Quizá no puedas hacerlo todos los días, pero al menos de vez en cuando date tiempo para estar a solas con Jesús. Toma tu Biblia y busca un lugar tranquilo y allí en el silencio de tu corazón y sin prisa escucha la voz del Maestro. Escucha su palabra. Te aseguro que terminarás lleno de vida y el amor de Dios. Y si puedes participar en la misa, en la Eucaristía, pues mucho mejor. Que el Señor te bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.